Bienvenidos sean todos ustedes a este lugar que es todo un paraíso. Nos encontramos ahora en Barra de Navidad, en la Costa Alegre del estado de Jalisco, y hoy parte de lo que ustedes van a conocer es cómo toda esta tierra es bendita en el sentido de la riqueza natural que vamos a encontrar por acá. Por ejemplo, entre otras cosas, vamos a hablar de la comida, que es vasta y muy rica. Los camarones a la diabla preparados de una forma muy tradicional, pero eso no es todo. Vamos a ir con una señora que es un personaje, todo un personaje por acá de Barra de Navidad. Ella es Doña Elisa y nos va a preparar en su cenaduría clásica un pozole de camarón, además de todos los antojitos clásicos de una cenaduría tradicional mexicana. Barra de Navidad tiene muchísimas cosas para mostrar a todo el turista, y lo mejor de todo es que nos vamos a encontrar con ese típico pueblito de la costa mexicana que es pequeño, son alrededor de 5 o 6 mil habitantes los que están por acá, pero que tiene todos los servicios para que el turista se vaya complacido y siempre quiera regresar. Este lugar nos recibe con los brazos abiertos y hoy nos lo va a demostrar, y ustedes créanme que van a querer hacer de este destino uno de sus favoritos en las próximas vacaciones. Quédense con nosotros porque hablaremos de historia, de tradición, de turismo, daremos paseo en lancha y mucho, mucho más. Todo eso aquí en la Costa Alegre de este Barra de Navidad, Jalisco. De esta forma, arrancamos ya. Vénganse, quédense con nosotros porque arrancamos con Lo Mágico de México. En Lo Mágico de México por fin llegamos a la playa. El litoral mexicano es extenso y en el Pacífico se encuentra una zona que en su nombre lleva lo que todos queremos, la Costa Alegre de Jalisco. Destinos turísticos y de descanso que día a día cobran gran relevancia en el fomento de una cultura de inclusión y de convivencia familiar, de sano esparcimiento, así como en la preservación de la naturaleza, las tradiciones y la cultura. La Costa Alegre es un corredor turístico con una combinación de playas vírgenes y pintorescos poblados que se distinguen por su espectacular geografía, arquitectura, gastronomía y por sobre todo la amabilidad de su gente. En Lo Mágico de México, le invitamos a disfrutar por medio de las imágenes de este sitio y a adentrarse en él para poder disfrutar a cada instante de un sinfín de emociones que le llevarán a vivir una experiencia inolvidable. Dese la oportunidad de sentir la arena con sus pies, el contrastante color del mar en la mirada, la brisa marina en su piel y la agradable sensación de saber que está en un lugar único e inigualable. Todo eso y más es Barra de Navidad, y Barra de Navidad es Jalisco, y Jalisco es Lo Mágico de México.
Comencemos la aventura de este capítulo conociendo un poco de su historia. Le presentamos a Luis Dávila, el cronista del pueblo. Oiga, platíqueme un poquito el porqué del nombre de este lugar. Bueno, especialmente Barra de Navidad, estamos parados justamente en lo que es el malecón de Barra de Navidad. Sí. Antes de que construyeran este hermoso lugar, había una barra natural de arena. De ahí viene el nombre de Barra. Y Navidad, porque el primer virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza, junto con Pedro de Alvarado, llegaron por el mar en 12 navíos el 25 de diciembre de 1540. Desde entonces hasta la fecha, lleva el nombre Barra de Navidad, porque llegaron precisamente el día de la Navidad. Oiga, Luis, y además se acostumbraba que se le ponía el nombre de los que llegaban, ¿verdad? Sí, los y españoles. Y aquí sí fue por la barra. Exactamente, los españoles le ponían a cada comunidad donde iban llegando, ponían una cruz, primero sí. que nada, y bautizaban el lugar con el santoral del día en el que de su arribo. Cierto. Y me imagino que está lleno pues, de lugares históricos, ¿no? ¿Cómo se empieza a dar esa relación de este sitio, por ejemplo, con Asia? Precisamente a raíz de las expediciones, las especies eran muy valiosas. Sí. Y tenían que encontrar la manera de ir a las Islas Filipinas y traer las valiosas especies y la seda, la porcelana. Entonces, los españoles encontraron este magnífico puerto de la Navidad y de aquí salieron expediciones importantísimas como la de Cabrillo hacia el norte de América, dándole a la Nueva España los territorios hasta el estado de lo que hoy conocemos como Oregón. Todo eso era parte de la Nueva España, fíjese, en consecuencia sí. de México. O como la expedición de Villalobos, de México, cierto. Que le puso el nombre a la isla de Leyte, uh-huh. Isla Filipina. Y después todas las islas, todo el archipiélago, adoptó el nombre de Islas Filipinas. Fíjense nomás. Oiga, ¿qué de historias? Porque luego pensamos que hay lugares que se forman así nada más por la gracia de Dios, pero siempre hay algo detrás. Hace un momentito estaba caminando aquí por la zona centro, por una de las calles principales, y ustedes tienen un Cristo muy especial, ¿verdad? Sí, el Cristo de los brazos caídos. Es el único lugar en el mundo. En el 91, sí. El huracán Lili azotó fuertemente nuestra comunidad y la gente no tenía casas de ladrillo ni de concreto. El único lugar que podía utilizarse como refugio era la iglesia. Cuando la gente estaba llena de pavor, en el momento más triste, donde se sintieron más frágiles, sí. el Cristo bajó los brazos y el huracán cesó. O sea que antes sí estaba crucificado. Estaba normal. Ay, el único caray. Lugar en el mundo con un Cristo con los brazos. Se pone la piel chinita, ¿verdad? Ya escuchamos un poquito de la historia de este lugar, pero apenas estamos arrancando con lo mágico de México. Quédense con nosotros porque a continuación trataremos el turismo, trataremos los viajes en lancha, hablaremos de comida, muchas cosas son las que vienen después de la pausa promocional.
Esta zona del país ha sido devastada por ciclones y terremotos, pero su gente ha sabido salir adelante con trabajo, dedicación y amor a su tierra. Hoy vemos cómo este pintoresco lugar da la bienvenida a todos los que le visitan. A tan solo 50 kilómetros de Manzanillo, Colima, en media hora usted disfrutará de paisajes como este. Pero comencemos con la aventura. ¿Le gustaría saber sobre los paseos en lancha en la laguna y el mar? Son a toda hora. ¡Sí! Escuchemos a Valentín Villegas y sorprendámonos con todas las opciones que ofrecen. Oigan, pues ahora sí, no están ustedes para antojarse, pero sí para ver. Estos bonitos paisajes solo pueden disfrutarse por acá en Barra de Navidad, ¿verdad, sí, Valentín? Sí, tenemos los recorridos que es por el lado del mar, donde hay unas rocas que tienen forma de un toro, de un gorila, de una tortuga. Miren, ahorita lo bonito es ir a ver el barco ese que se encalló con el huracán Patricia el 23 de octubre. ¿Sí se alcanza a ver el barco? Sí, se ve completamente, es un barco de, mírenlo, de este granero. Y quedó ahí encallado en el huracán. Oiga, Valentín, quiero que le diga a toda la gente exactamente en esta toma, ahí está el mar y aquí está la laguna, ¿verdad? Sí, esto viene siendo como un brazo de mar. Es una laguna. Es de agua salada también. Aquí entra, se pone esa lóbrega solamente cuando llueve bastante. Y se enfoca aquí una parte de un río, ¿verdad? Pero tiene más entrada de agua de mar que de agua dulce. Ya. ¿Cómo son los recorridos que ustedes hacen? ¿También incluyen acá la laguna? Sí, tenemos otro que es aquí por toda la laguna, conociendo lo que son, donde está el Hotel Cabo Blanco, que son los canales. Aquí les nombramos canales tipo Venecia Mexicana. Pasamos por donde está un barco que se encalló. ¿Acá también? En el sismo del 95, un barco marinero. Aquí después de que pasó el sismo, el mar se recorrió más de 50 metros mar adentro. Y esta laguna quedó muy bajo. Entonces ahí quedó el barco ese encallado. De ahí conocemos lo que es el Club de Gol, los criaderos de ostión, de almeja, donde hay unos criaderos de cultivan camarón. Y conocemos lo que es el Grand Bay, la marina, donde están sus yates, todo eso. Oiga, y aquí ustedes tienen el privilegio que están en el límite, acá es Jalisco y acá es Colima, ¿verdad? Así es. Miren nomás. Estamos dos estados. Dos estados andan ustedes trabajando. Qué belleza el poder vivir en un lugar como este y que la gente venga a disfrutar cuando sabemos que no es el típico lugar al que vamos, que está todo lleno, que no puede uno ni caminar. Aquí es para disfrutar tranquilos, ¿verdad? Para tranquilidad, sí. ¿En qué otros recorridos hay en lancha por la parte del mar? Tenemos por el lado del mar a lo que es Tenacatita, lo que es Playa Tamarindos, donde se va a snorkelear. Ahí es el Tamarindo es una playa muy, muy virgen donde encuentras mucha fauna marina, ¿verdad? Ahí es lo mejor para el snorkel. Tenemos a Huastecomate, otra playa muy bonita para snorkelear. La pesca deportiva, ahorita es temporada de pez vela, dorado, azul. Viene el torneo de pesca, el torneo internacional, que es en enero también. ¡Wow! Sí, o sea, tenemos todas esas actividades. Regularmente, ¿qué? ¿Allá andan los pececillos? No, ¿qué se ve que andan sardinas, saliendo? Sardinas. ¿Sardinas? Aquí hay muchas sardinas. ¿Sí? ¿Ahorita enlatamos unas o qué? Oiga, sí. ¿Como para cuántas personas son las lanchas? Es para 10 personas, esta embarcación. Ya. O sea, que una familia completa puede caber. Contamos con chalecos salvavidas para todos. Bien. Traemos el equipo de pesca, el equipo de snorkel, todo va incluido en la embarcación. Para la entrevista tuvimos que quitarnos todo esto para que ustedes no nos vieran acá todo naranjotas, pero traen todo aquí puesto. Oiga, Valentín, ¿y los recorridos son de acuerdo a la temporada? ¿Siempre tienen el mismo costo? No, es el mismo costo. Siempre. Un recorrido por el lado del mar de una hora salen 700 pesos. Para las 10 personas. Para las 10 personas. Si sube una o 10, son 700. Es lo mismo, sí. Aquí en la laguna salen 400 pesos igual, de una a 10 personas. ¿Y el tiempo también es una hora acá en la laguna? En el mar es una hora y aquí en la laguna son 40 minutos. Bien. Y si le dicen, oiga, yo le compro el de la laguna y el mar, se los lleva una hora 40. Sí, y le hacemos hasta un descuento. Sí. ¿Serían acá cuánto cuesta 400 y acá 700? Sí. Serían 1,100, se los deja en 1,090. Ajá. Sí, no, que vengan aquí, los acomodamos. ¿Qué hubo, le llamé? El chiste que nos visiten, porque otra vez regresen. Ahí y tenemos la pesca deportiva, ese salemos a las 7 de la mañana y regresamos a las 2 de la tarde, 3 de la tarde. Ese sale en 4,500 la salida. Bien. ¿Verdad? El equipo, cañas, llevamos ahí el equipo de comunicación, todo. Pero es solo en temporada, ¿verdad? Me dijo eso. No, es todo el año, pero ahorita sí es temporada de pesca. Ahorita sí sacan. Bien. Hay veces que escasean 2 meses, que es muy malo y es muy raro que haya la pesca. Bien. Con estos paisajes es muy fácil comprender por qué todos son orgullosamente barrenses.
pues hemos sufrido dos ciclones, marejadas, que fue lo que nos tumbó aquí, terremotos. Y aquí estamos, sobre unas piedras, pero aquí estamos esperándolos que vengan todos, que no hay playa, la hospitalidad de la gente, la comida, y Barra tiene su encanto. Ojalá vinieran. Híjole, en pocas palabras no lo cambiaría por nada. ¿Por qué? Porque Barra de Navidad me da tranquilidad, me da libertad, me da la facilidad de poder convivir con gente amigable, que es lo que nosotros le ofrecemos a todos los turistas que visitan nuestro lugar. No, bueno, es que la verdad, pues, se vive muy tranquilo. La verdad, aquí es un lugar, mucha gente, muchos turistas dicen, no, es que Barra Navidad se viene para la tranquilidad. Y hay otros lugares donde hay mucho ruido, o sea... Sí, vida nocturna y todo. Y aquí no, acá. Aquí es para venir a descansar. Sí. Usted se va a la playa aquí a Barra, ¿verdad? Que puede andar en las noches y a gusto. A convivir, ¿verdad? Con a la convivir, naturaleza. Exactamente. ¿Y por qué usted está orgulloso de vivir aquí en Barra de Navidad? Porque aquí me siento más feliz. La vida es más a gusto, ¿verdad? La vida es más tranquila. En el mar la vida es más sabrosa. Y usted lo ha vivido. Ah, claro. La tranquilidad y que venga la gente a pueblear. Esto es lo mágico de México y estas son las imágenes que nos enamoran de nuestro país. Lugares como este donde se conjunta el mar con la laguna. Ojalá ustedes se queden con nosotros porque al regresar hablemos de comida, mucha comida, aquí en Barra de Navidad, por supuesto con más de lo mágico de México. Como ya mencioné, Barra de Navidad es parte de la Costa Alegre de Jalisco, la cual comprende 6 zonas, desde Bahía de Navidad hasta Cabo Corrientes, abarcando 4 municipios, lo cual da entrada a una gran variedad de platillos que, aprovechando lo que el mar ofrece, nos invitan a deleitar el paladar con deliciosos pescados y mariscos. ¡Mire! Llegamos al restaurante Don Pancho, con más de 40 años de historia para provocar su antojo. Alfredo, platíquenos dónde estamos pues acá, ¿qué es esto? Esto es el restaurante Pancho. ¡Eso! ¿Cuántos años de tradición? Pues desde 1951, ahí eché de lápiz. ¿Y qué es lo que anda haciendo por ahí, Rubén? Es un ceviche de pescado, de pescado sierra. ¡Ándele! Así como lo verá, está molido, cocido en limón, se le agrega la cebolla para que se cosa junto con el pescado, con el limón. Sí. Ya le está poniendo ahí su orégano. Oh, por eso le hizo así a las manos, ¿verdad? Exactamente, le pone su zanahoria picadita. Sí. ¿Y qué más lleva el ahorita ceviche? Le va a poner su jitomate, cilantro. Y mientras él está acá ya poniendo todo en otro platillo, él ¿verdad? Sí, acá está trabajando ahorita unas jaibas. Las jaibas. Que va a hacer el mojo de ajo. Bien, mire. Ahí viene a hacerle. Que está checando porque si no se le queman. Ustedes pueden ver ahí en su pantalla que nosotros estamos acá hasta atrás en la parte de la cocina. Para no interrumpirle. ¿Qué necesita, Rubén? ¿Qué necesita? Una cazuela. Luego, usted agárrele. Eso. Ustedes van a ver mucho movimiento como en todas las cocinas de los restaurantes. Más de 60 años de tradición, Alfredo. Sí, y sí, toda sí. La gente ya los va ubicando, ¿no? No, pues imagínense si no. Con toda esa trayectoria, este fue el restaurante primero que se hizo aquí en Barra. ¡Ándele! El primer restaurante. ¿Usted cuántos años tiene ya aquí? Yo tengo aquí desde el 99, pero ellos 18. Ya tenían muchísimos años aquí con Don Pancho. Esas son las jaibas, ya vieron el ceviche. Pero sí, lo fuerte que hoy les vamos a presentar son los camarones. A la diabla. A la diabla. Y ahora sí vamos a empezar los camarones, ¿verdad, Alfredo? Así es. ¿Es la especialidad o qué? Es la especialidad, es una receta inventada por Doña Lola, esposa de Don Pancho. Oh. Desde 1963. Sí, pásele, pásele. Porque antes existía la salsa diabla, pero muchos la hacían con catsup. Ah. Entonces ella la inventó aquí sin salsa catsup. Puro chile.
pues puro chile y otros ingredientes. Es como la campana. Nada de dulce, que es la catsup, la que la hace dulce. Entonces esta receta es... ¿Qué necesita, Rubén? Los cucharones. ¿Qué va a hacer ahorita? A ver, platíqueme. Ahorita va a agregarle la mantequilla a los camarones. Sí. Porque ya reposaron en el aceite 5 minutos. 5 minutos. Así es. Hasta que tomen colorcito, ¿verdad? Así es. Y para esa cantidad de camarones le echa una generosa de mantequilla, ¿verdad? Sí, se le va a poner lo que son como unos 100 gramos de mantequilla. 100 gramos de mantequilla. Deja que se le desbarate. Sí. Que repose ahí unos 5 minutitos. También para que agarre el saborcito. Exactamente. Bien. Que agarre, que se diluya la mantequilla y le dé cuerpo. Porque la mantequilla en sí es lo que le da cuerpo a la salsa. ¿Ese qué es? Ese es chile jalapeño amarillo. ¿Jalapeño amarillo? Amarillo, sí, por eso se ve amarillo. Oiga, pero eso queda bien picoso, ¿no? Más picoso queda con eso. Ese no es tan picoso. Ay, caray. ¿Y cuánto tiempo se deja reposar con las salsas? Unos 10 minutos. A ver, estamos ya en la parte final. Ya se dejaron 10 minutos ahí, ya, ¿verdad? Ya pasaron 10 minutos y el camarón está completamente terminado ya de cocer. ¿Qué sigue entonces ahora, Alfredo? Vamos a servirlo en este plato. ¡Vámonos! ¿Como para cuántas personas es eso? Esto es como para unas 4 personas. Obviamente antes su entremés, para que no coma. ¿Qué pondría usted como entremés? Vamos a poner un ceviche, también inventado aquí por Doña Lola, igual. ¿Qué es el que vimos? Que es el que vimos, exactamente. Bien. Dígale a toda la gente dónde está ubicado. Este restaurante está ubicado por la calle... Martín, ¿cómo se llama la calle? Abigail, no. López de Legazpi. López de Legazpi. Número 53. Ahí va el platirén. En Barra de Navidad. López de Legazpi, número 53. Llegando casi al malecón. Una cuadra antes del malecón. Exacto. Entonces ya vamos a ir como a ver cómo se pone la mesa, ¿verdad? Ahí vamos, vamos a la mesa, los invito. Para... Sí. Ándele, miren nomás, a ver. Este va a ser un robalo. Un pargo. Frito. Que ese lo vamos a usar como plato fuerte. Frito natural. Miren nomás. Ayojón. Miren nomás. Ok. Ese va a ser después de los camarones y el ceviche. Se va a freír en aceite. Lista la preparación. Ahora vamos a la mesa. Y aquí le enseñaremos cómo es que se deben comer unos camarones a la diabla. Pero como se debe. Como Dios manda. Ay, caray. Con ese mero, con ese. Te voy a enseñar cómo se come camarón. A ver. Ándele. Enséñeme. A ver, dígame. Y a mí se me dificulta más porque tengo una mano. Fíjese, pero, le pongo un poco de limón. Limoncito. Y luego... Hay que sacarle todo lo que tienen que chuparlo. La cabecita. Tú puedes pelarlo con los dedos, ya no puedo yo con la boca. Sí, ándele, se me anda cayendo la baba. Sí, nomás. Provecho. Provecho. Ya lo peló todo, ¿verdad? Mire. Chihuahuas. ¿Cómo? Para tarugo no se nace, ¿verdad? Práctica. Práctica. Práctica y antes de comer. Ahí va, aire. Ahí va. Agarré una técnica mejor. Lo fui sacando con los dientes. ¿Cuál? Sí, vale. Vale. Que termine uno acá todo. Sí, para que sepa que comes de camarón y se lo llevo. ¿Qué hubo, le? Ah, ¿verdad? Oiga, Martín. Dime. Desde chiquillo, usted viendo aquí cómo se preparaba la comida. Y comiéndomela también. Y comiéndosela. ¿Qué es lo que le ha tocado ver en un lugar como este? Desde políticos, desde López Mateos. Yo estaba muy chiquillo. Cuando el ciclón del 59 vino. A repartir víveres, ha venido infinidad de políticos, artistas nacionales e internacionales. Artistas también han andado Sala por Bronson, acá. Dominique de Sanda, mucha gente que uno ni conoce. En fin, y por aquí todos son clientes.
Don Martín, le ofrezco una disculpa por ser tan menso para esto. No, contaron, mire, yo cómo ando. Chihuahuas. Ojalá ustedes se den la oportunidad de que cuando vengan por acá a Barra de Navidad, a toda la Costa Alegre de Jalisco, vengan, conozcan y disfruten de esto que es un placer de la vida, ¿verdad? Claro. Muy bien. Don Martín, un gusto platicar con usted y gracias por recibirnos aquí en su restaurante. Gracias por venir, por promocionar Barra. Ojalá todo el mundo viniera a Barra. Estamos de pie. Dicen que Barra está acabado, no está acabado. Mentiras. Mírenos, aquí estamos. Miren qué bonita playa. Y ojalá vinieran, de veras. Los esperamos en Barra de Barra. ¿Qué dice? ¿Que le graben qué? Ella viene desde Sacramento, California, mire. ¿Qué playas más hermosas? Pues así les da una muestra de lo que es lo mágico de México y cómo todos podemos ser los mejores promotores de nuestro país en nuestro propio país. Muchísimas gracias, don Martín. Gracias. Nosotros continuamos con más. Ya embarrarse, pues qué, órale, Lolo. Ya se fue. ¿Ya? Ya, don Martín, pues ya ande. Estamos a la mitad del programa, pero aún tenemos mucho por mostrarles. Hay muchos paseos en lancha que los llevan en recorridos de diferentes sitios y también ustedes, por medio de los guías de turismo, se pueden dar cuenta que pueden visitar los alrededores de este sitio, ir a conocer playas maravillosas, muchas de ellas vírgenes. A continuación, después de la pausa promocional, este es un adelanto de lo que les tenemos al regresar. Barra de Navidad y toda la Costa Alegre tienen un fideicomiso que se encarga de estar al pendiente de cualquier necesidad, de promocionar, de guiar y de asistir a quienes lo soliciten. No duden en buscarlos para planear sus vacaciones. En esta ocasión, nuestro anfitrión fue Alfonso Espinosa Estrada, quien es el mejor ejemplo de amabilidad y espíritu de servicio de todos los barrenses. Primero que nada, bienvenidos a la Costa Alegre de Jalisco. Barra de Navidad es la primera población de la costa sur de Jalisco, donde empieza nuestra hermosa Costa Alegre. Barra de Navidad es hablar de historia, es hablar de naturaleza, es hablar de amabilidad, es hablar de calor humano. En Barra de Navidad podemos encontrar desde un paseo en lancha para practicar la pesca deportiva, donde hay especies como marlin, dorado y atún, caminar por sus calles coloridas, encontrar infinidad de actividades como comprar en sus puestos, disfrutar de sus restaurantes, disfrutar de sus especialidades como los camarones a la diabla, disfrutar del atardecer, disfrutar del sonido de las olas, contar con espacios para poder caminar libremente y sentir ese calor humano que transmite la gente de Barra de Navidad. Venir a Barra de Navidad es llegar a la Costa Alegre y decir estoy en un lugar natural como todo México quisiera que fuera. Aquí veneran a San Antonio de Padua, entre paréntesis, santo de las solteras y solteros. En sus festividades tenemos una actividad interesante que es un desfile de solteros y solteras. O sea que el que guste venir y animarse a amarrarse, pues aquí es el lugar ideal para pedirle a nuestro santo patrono. En el mes de octubre y en el mes de diciembre tenemos dos competencias interesantes, que son las travesías acuáticas. Una de ellas sale del malecón de Barra de Navidad y llega a la Bahía de Melaque. Participan alrededor de 600 competidores que vienen de varias partes de la República y algunos extranjeros también. Son 3 kilómetros 800 metros de nado en aguas abiertas. Ha tenido mucha aceptación y es una de las actividades interesantes que tenemos en el lugar. Independientemente de las actividades como los paseos en lancha en la laguna para admirar el entorno natural.
Ustedes son privilegiados, don Alfonso, porque tienen a su alrededor cualquier cantidad de parajes también y de sitios que puedan visitar. Todo esto que me estaba mencionando, obviamente estamos en Barra de Navidad, pero todo lo que tienen alrededor, ustedes también lo ofrecen como sus paquetes turísticos, el ir a ver cocodrilos, el ir a las lagunas, se puede armar un paquete así, ¿verdad? Una de las actividades principales que hacen nuestros visitantes es hospedarse en Barra de Navidad o Melaque y de aquí partir a otras playas. Podemos hablar de que tenemos a lo largo de la Costa Alegre más de 35 playas diferentes, donde hay para todos los gustos. Oleaje fuerte, oleaje tenue, arena fina, arena gruesa, arena blanca, arena amarilla, actividades en cada una de ellas. Pero lo más importante es disfrutar de la naturaleza. Ese es el concepto que nosotros tenemos afortunadamente y nos consideramos privilegiados en contar con la naturaleza. Barra de Navidad es un sitio con un toque especial, un pueblo que tiene el encanto de México, ese sabor a provincia que lo hace inolvidable, de esos que están entre la selva y la montaña, entre caletas y esteros, y que a pesar de ser tan pequeño, son apenas menos de 10,000 habitantes, tiene una oferta hotelera para todos los bolsillos. Conozcamos a quienes dieron la bienvenida al equipo de Lo Mágico de México, el Hotel Cabo Blanco. Buenas tardes, bienvenidos a Hotel Cabo Blanco, a Lo Mágico de México. En este hotel, platíquenos un poquito dónde está ubicado. Nos encontramos ubicados en una zona residencial de Barra de Navidad, a tan solo unos minutos del centro y de la playa. Y estamos a tan solo 25 minutos del Aeropuerto Internacional de Manzanillo y a 4 horas de la ciudad de Guadalajara. Oiga, yo creo que es el único hotel en el país que tiene hasta canales de viabilidad acuática, ¿verdad? Así es. Es un lugar mágico, de verdad. Los invitamos a disfrutar de nuestros servicios. Bien. Otra de las características es que está muy cerca también del aeropuerto. ¿Qué otras cosas tiene de ese estilo? Pues estamos básicamente también algo de lo que podemos presumir en este programa mágico, de Lo Mágico de México, es precisamente que estamos en el destino Costa Alegre, donde en nuestro Hotel Cabo Blanco pueden encontrar información de todos los lugares que tenemos en toda la zona de Costa Alegre. ¿Y parte de los servicios que ustedes ofrecen al público, en cuáles serían? Claro que sí. Nosotros ofrecemos hospedaje para todos los gustos y para todas las necesidades, que puede ser en familia, de negocio, igual para eventos sociales. Por ejemplo, de esos eventos que usted me platica, si alguien quiere organizar una boda, una convención, ¿también lo reciben por acá? Claro que sí. Hotel Cabo Blanco tiene las instalaciones en Barra de Navidad. Y nos pueden llamar a nuestros teléfonos o visitar nuestra página web. María Luisa, platíquenos ahora un poco de las instalaciones con las que cuenta el hotel. Claro que sí, les podemos ofrecer unos hermosos jardines, contamos también con 2 piscinas, tenemos 2 canchas de tenis y también, por supuesto, nuestro restaurante frente a la alberca, abierto a todo el público. Y platíqueme, porque esta es una cadena de hoteles, ¿verdad? ¿En qué otras ciudades hay? Así es, contamos con hoteles en Chapala y en Ajijic. Uno de ellos, Danza del Sol, y el otro, Real de Chapala. Y aquí en la misma zona contamos con el Hotel Gran Isla Navidad. Vengan todos a Cabo Blanco, es un lugar ideal para la familia, ideal para el negocio. Nuestra hospitalidad es muy cálida y de verdad que se la van a pasar increíble. Continuamos con más de Lo Mágico de México. Hablemos ahora de la tuba. ¿Saben lo que es la tuba? Pues aquí se los vamos a mostrar, como en otros muchos sitios que hemos visitado, les hemos dado a conocer esas bebidas tradicionales de los lugares. En esta ocasión, aquí en Barra de Navidad, hablaremos de la tuba después de la pausa promocional.
Barra de Navidad pertenece al municipio de Cihuatlán y hasta aquí han llegado muchísimos foráneos para hacer de este sitio su lugar de residencia itinerante. De esta forma, la población flotante le pone también su color al pueblo. Un saludo a toda la gente de Aguascalientes. Ahí está, esa es como la credencial. A tus órdenes, ahora en Barra de Navidad. Barra de Navidad es mi casa y ha sido mi casa desde hace 24 años aproximadamente. Yo vine la primera vez cuando tenía 10 añitos, en 1965. Y me quedó en la mente este lugar tan hermoso con la laguna y el mar juntos. El sol y la luna juntos en una hora de la tarde maravillosa. Porque gracias a Dios nos dio la oportunidad de trabajar aquí, en este lugar, que es maravilloso realmente. El ofrecer un servicio es algo que deja muchas satisfacciones, pero ofrecérselo a toda la gente o a la gente que venga a este pueblo es algo que no tiene palabras, porque para eso somos servidores públicos y nos dedicamos a recibir a la gente aquí en esta Barra de Navidad. La atención de la gente. Son amables. ¿Amables? Mucho. Mucho en los hoteles, los restaurantes. En el bar no, porque no vamos. Ah, ahí está, ahí va a haber más atención, ¿no? Pero ahí nos va a costar. Ah, don Chano. ¿De dónde viene usted, don Chano? De Ciudad Guzmán. Pues yo estoy orgullosa por el lugar donde vivimos. Está muy... Cada día le ponemos más ganas. Yo tengo viviendo aquí como 30 y tantos años. Yo soy de Melaque. Mi esposo es de aquí, de Barra de Navidad. Y pues me he acostumbrado a estar aquí y me siento parte del pueblo. La hermosura natural que rodea el pueblo pintoresco, que cuando veo yo esto y lo comparo a otros lugares en otros países, me impresiona más todavía. Lo vi hace 30 años, pasé por aquí, no me quedé, pero se me quedó grabado y le dije a mi padre, vamos, estuvimos en Tecomán, en Pascuales, ayer fui a surfear, andaba buscando olas, me dijeron, ve a Barra de Navidad. La gente, número uno, el lugar, el mar, las margaritas, a los restaurantes y los amigos extranjeros que vienen cada temporada. Y los que sí son nacidos acá saben de usos y tradiciones. Y como en todo pueblo visitado por lo mágico de México, reconocemos la labor de aquellos que nos muestran nuestras raíces y lo que a lo largo del tiempo hemos logrado en gustos. ¿Ha escuchado hablar de la tuba? Más aún, ¿la ha probado? Pues venga, le invitamos a conocerla con el señor Secundino Asensio. Él sí que sabe prepararla. ¿Qué es la tuba? La tuba, hey. La tuba es lo sacan de la flor de la palma de coco. ¡Ah! ¿Hasta arriba? Hasta arriba, la palma echa un vástago donde antes de que reviente, hey, para florear, la enredan con le mochan la punta, allí le cuelgan un trastecito y ahí está goteando. O sea que es casi que artesanal, ¿verdad? De gotita, 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 gotita. ¿Para gotita llenar un cántaro como este? La persona que se dedica a esto tiene hasta 20 palmas arregladas. A 20 palmas le anda sacando como 60 litros. Oiga, ¿y en escalera? Andar. Se suben sin escalera. ¡Ah! Sin escalera. Sí, se acá van. De Spider, de Hombre Araña. A Hombre Araña. Mírelos. ¡Qué bárbaro! Oiga, ¿y luego ya después de eso lo dejan fermentar o qué pasa? No, ¿cómo se hace? Día a día, segundo a segundo va fermentando. ¿Desde que va cayendo? Desde que está cayendo. A ver, pero aquí hay algo que no le entiendo, don Secundino. ¿Cuánto tiempo tarda ya en estar así fermentada? Fermentada está desde el momento en que está cayendo. Está cayendo, empieza a fermentar. Sí. Empieza a fermentar. Empieza a fermentar, ya a los 3, 4 horas ya va más y más y más y más. Sobre va pasando el tiempo. Oiga, ¿y a qué sabe? Pues no es ingrato, écheme un... ¿De cuánto vende o qué? Así no, el vasito es que no, de medio litro, ¿cuánto? Estos vasitos son de 20. ¿20 litros? 20 pesos. Ah, 20 pesos. 20 pesos. ¿Y cuánto? Y ya, sí. No, le vamos a poner el ingrediente. Oiga, pero esto no contiene alcohol, ¿verdad? No, pero sí le podemos echar. Mire, así sola sabe rica, ¿verdad? Mire. A ver, ¿qué es eso? Manzana y granadina. Ah. Mire.
¿Qué es eso? Es ese cacahuatito. ¡Vámonos! Mírelo. Y ya le dio el colorcito, ¿verdad? Sí. ¿Qué más? ¿Ya con eso? Con eso ya. ¿No le tengo que revolver acá con el dedito para darle sabor? Sí, sí, no se lo ha lavado. Pero... Otro día, dice. Bueno. Muy bueno. Y muy refrescante, ¿verdad? Es refrescante. El vasito a 20 varos. A 20. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tiene vendiéndolo, don Asensio? Vendiendo yo esto, tengo más de 10 años. 10 años, más. Más de 10 años. ¿Y su nombre, don Secundino, de dónde salió? ¿Le dijeron sus papás? Mi nombre, me lo pusieron mi nombre porque no había otro para ponérmelo. ¿Cómo? Querían que no hubiera otro. Ah, dijeron, pues como no hay otro, es Secundino. Sí, sí. Y su primer hermano fue Primerino. Uh-huh. Ah, qué chistoso le salió, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es el Pacífico mexicano y playas muy bonitas en toda esta parte, porque a 30 minutos está Manzanillo y toda esta bahía tiene realmente poblados interesantísimos para conocer. Después de la pausa promocional, cerramos a tambor batiente este programa presentándoles a un gran personaje de esta localidad. Vamos con Doña Lisa y su pozole de camarón. Esto es lo mágico de México. Espérese, déjele, doy otra probadita, porque la veo usted como con tú cara de hambre. Tú quieres darme, yo te recibo. ¡Ay, caray! Señoras y señores, niños y niñas, prepárense que ha llegado el momento de la comida. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Aquí en este programa nos encanta comer y comer. Y como a ustedes les encanta vernos comer y comer, llegamos ya hasta la cenaduría Antojitos Mexicanos Piña. Y doña Elisa García Piña, por poco y nos deja para siempre en el lugar. La clásica picardía de los costeños, aquí presente, mire. Fíjense bien. Pongan atención porque cuando vengan a Barra de Navidad, pues en la noche ya se dan una bañadilla y se echan la locioncita, todo, porque tienen que venir acá lo más alto de Barra de Navidad. Estoy aquí con doña Elisa, que cómo me la han cacareado, doña Elisa, que doña Elisa para acá, doña Elisa para acá, no, que doña Elisa, pues qué les hace usted, oiga, a ver, dígame. ¿Qué les hago? ¿Cómo que? ¿De qué les quiero que les haga? Pero de comida. Ah, ¿verdad? Bueno, pues sí, ¿para qué hablar? ¿Cuántos años tiene usted dedicándose a la comida, doña Elisa? Yo tengo... Desde los cuántos desde años. Desde los 12 años. ¿Y a tiro chiquilla? Uh-huh. ¿A quién le aprendió o qué? A mi madre. Ella fue la que le enseñó y todo. Pero me han dicho que lo más tradicional acá en Barra es el pozole de camarón. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo se le ocurrió qué? Sí, lo que pasa es que, nosotros, mi mamá nos enseñó el pozole de cerdo, ¿verdad? El tradicional. Pero ya conforme el tiempo, pues yo aprendí a hacer el pozole de camarón. Usted dijo, órale, yo le voy a echar acá. Mire nomás. Ajá. Pero gracias, joven. ¿Quién es el joven? Es mi hijo. Ah. Oiga, pero hasta la textura se ve el caldito más espesito, sí, ¿verdad? Sí, sí va, es más espeso. Y me imagino que entonces los granos también saben, se impregnan. Saben, sí, saben a camarón. ¿Y desde cuándo lo hace? ¿Cuántos años hace que lo puso así? Pues ya tengo como unos 10 años. Se me está haciendo la voz. Como 10 años haciéndolo. Y fue el hit, que dije, vámonos al pozole. Sí, lo más en la temporada que es de Semana Santa, ese lo vendemos más. Porque, no se come carne. Oiga, ¿qué más le pone? Pues aparte el chile y lo más los condimentos que lleva. ¿De cuál chile le pone? Chile de teñir. ¿Chile de teñir? Ajá, chile de teñir. Pues es que así le dicen por acá, ¿sabes cuál fregado será? Guajillo, pues, la otra le dicen guajillo. Ándele, ajá. Muy bien, de teñir. Chile guajillo. Me he dado cuenta que por acá luego le dicen al chile de árbol que cola de rata. Ajá, ¿cómo es eso? Pues, sí. ¿Cuál cola de rata? Pues, ¿con cola o sin cola? Mírela, ya me está echando ojitos, doña Lisa, ándele.
Con cola, pues luego. Pues sí, si no, no sabe bueno. Los granotes, ¿verdad? Sí. Oiga, y luego le echa la cebollita morada. Sí, su cebolla, más? Su limoncito, su repollo, uh-huh. Chile bravo. Chile que tenemos un chilito bien sabroso que lo preparo mero. También. Mire, ¿cómo se llama su hijo? Daniel. Daniel, no me trajo repollo, va a ver. Va a ver, ándele, muchas gracias, Daniel. Y luego, ¿qué más? A ver, cuénteme, ¿qué más le echa? ¿Y al pozole? Limón, ajá. Sí. Limón, ¿qué más? Repollo. Repollo. ¿Qué repollo, Dani? Mire, ¿se acuerda cuando uh-huh. estaba chiquilla que le estaba enseñando a su mamá cómo hacer las cosas? Uh-huh. Bueno, pues usted nunca... Gracias, Dani. Uh-huh. Usted nunca se imaginó que usted le iba a cambiar la receta a la mamá, ¿verdad? No, pues no. Ella nunca aprendió a hacer pozole de camarón. Ah, ¿y usted sí? Yo sí. Pero, a ver, ¿cuánto uh-huh. hace que no le dan en la boca? A ver, ándele. Ah, mire, aquí como que la andamos consintiendo mucho usted, ¿eh? A ver, ¿sí le quedó bueno o no? Muy súper buenísimo. ¿Me da chance también de probarle? Le falta el chilito para que... Ah, Daniel, nos falta el chilito, a ver. Le falta el chile, para que sepa bueno, más bueno de lo que ya está. Tiene el sabor del pozole, uh-huh. pero también el del camarón. El camarón, sí. Entonces sí es totalmente diferente. Sí. ¿Qué va? Gracias, Daniel. Ahora pruébelo con chile. A ver, ahora con chile. Ay, Dios mío. Se me hace con cuidado, que... porque sí, está picoso. Sí. Se me hace que le ando consintiendo demasiado, a ver. ¿Quiere que le dé otra vez en la boquita? Sí. Ay, doña Elisa, usted es como que se deja consentir mucho, ¿eh? Dale, ándele, mírela, mírela. Muy chiqueado usted. Qué bueno. ¿Y en qué momento le va quitando el camarón o qué? No, pues... eso usted lo agarra y lo pela. Se lo pela. El camarón, pues, estamos por, hablando. Por eso, el camarón. Y luego ya le va echando ahí, ¿o qué? Y ya le agarra un cacho de camarón. Ándele, como si fuera la carne cuando sí. le hace de... Este sí ya lo ha probado usted muchas veces, ahora me toca a mí. Muy bueno. Aquí hay mucho turismo extranjero. ¿También les gusta la comida sí, mexicana? Sí, ándele, miren nomás. Uh-huh. Oiga, el taco dorado también, que es tacote. Uh-huh. Y la, ay, Chihuahua, también la tostada. Oiga, las hace para llenar, ¿verdad? Claro que sí. Miren nomás. Para que vuelvan, si no ya no regresan. Exactamente. Pues se va a ingrir uno. Sí, está bien. ¿Qué se me hace que aquí me quedo? Pues quédate. Dice que le gustan chamacos. Aquí. Ay, doña Elisa. Yo estoy segura que aquí te va a ir bien. De que me alimenta, me alimenta. Oiga, doña Elisa, invite a toda la gente, ándale, ¿a dónde tienen que buscarla? ¿Cuál es la calle? Todo. No, pues aquí estamos en Barra Navidad, uh-huh. por la avenida Veracruz, por la calle principal. Eso es aquí, y de la vianda ciudad. Ay, doña Elisa. No. Muy bien, esto es lo mágico de México. Continuamos con más. Déjeme le entro otro. Espérese, déjele doy otra probadita, porque la veo usted como con ¿tú cara de. Tú quieres darme, yo te recibo. ¡Ay, caray! Que al fin y al cabo no tengo marido. A ver, pueden celar. ¡Ay, ay, ay! Mire, fíjese, a ver, avioncita. ¡Ándele! Ahí está. Listo, muchachos. Que Dios me castigara con un hombre así. Mire, me va. Hemos llegado a la parte final del programa y lo volvemos a confirmar.
en Barra de Navidad, en la Costa Alegre de Jalisco, se siente y se vive lo mágico de México. Hemos llegado a la parte final de este programa. Ya se dieron cuenta cómo aquí pues es costa, caray. Entonces la gente tiene una forma de pensar, de hablar, una idiosincrasia muy diferente a la que manejamos de repente en otro tipo de ciudades más urbanas y más del centro o norte del país, los lugares donde no se tiene la sabrosura del mar. Nos llevamos un muy, muy buen recuerdo de la señora Elisa y en su senaduría. Qué gusto saber que tienen esas tradiciones, pero aparte las adaptan a este tipo de lugares. El pozole de camarón, ojalá que cuando ustedes vengan por acá se den la oportunidad de probarlo, se den la oportunidad de caminar por todo esto. Fíjense, en esta misma bahía, la Bahía de Navidad, podemos encontrar cuatro poblados que pertenecen a Cihuatlán, como ya lo escuchamos en la historia, con mucha, mucha tradición y que todos nosotros lo podemos vivir en familia, lugares muy, muy tradicionales y muy a gusto para venir, relajarse y disfrutar. De un lado la laguna, de otro lado el mar, y como lo están viendo ustedes en este momento desde las tomas en las alturas, pueden disfrutar de amaneceres como este, como estas tomas que están ustedes apreciando en su pantalla. Les invitamos a que sigan con nosotros, les invitamos a disfrutar siempre de este su programa y sobre todo de nuestro México. En esta ocasión agradezco muchísimo la participación de todo un equipo de profesionales en la comunicación, gracias a la Dirección de Radio y Televisión de Aguascalientes, que hace posible la realización de este programa. Mi estimado Pepe, en esta cámara, muchísimas gracias. Fernando Mesa está también aquí en el dron y en las tomas que andan viendo por las alturas. Aquí está Arturo Lozoya, también muchísimas gracias, mi Arturo. Yo soy Alberto Gómez, cerramos fuerte y a tambor batiente aquí en Jalisco, en la Costa Alegre. Nos despedimos, nos vemos la próxima con más de lo mágico de México.